Bienvenido. Seleccionando muestras. Iniciando el programa de extracción de ADN. Cargando secuencia molecular. Cargando ADN. Especie identificada. Allosaurus. Bueno, este animal no necesita mucha presentación, ya que es uno de los dinosaurios más conocidos que existen. Pero de igual forma, para dar una breve descripción, podemos decir que el Allosaurus fue un dinosaurio terópodo carnívoro que vivió hace unos 155 a 145 millones de años desde el Kimmerichiano al Titoniano, a finales del periodo Jurásico, en América del Norte y Europa, y perteneciente a la familia de los terópodos que lleva su mismo nombre, los Allosauridae. Y es gracias a múltiples hallazgos que sabemos que este, al menos en América del Norte, era el depredador más común y abundante de la zona, y fue nombrado por primera vez en 1877 por el famoso paleontólogo Othoniel Marsh. Etimológicamente, el nombre tipo Allosaurus fragilis se compone de las palabras allos o allos, que puede traducirse como extraño, diferente u el otro, y saurus, que significa lagarto o reptil, y fragilis, que se puede traducir como frágil o delicado, por lo que Allosaurus puede interpretarse como lagarto extraño y frágil o lagarto diferente y frágil. Y aparte de este, existen otras dos especies formal y oficialmente nombradas, Allosaurus jimmatseni y Allosaurus europaeus, y unas cuantas más que hoy en día han sido descartadas o han sido mal identificadas, pero todo eso lo vamos a ver en unos instantes. La historia del Allosaurus es algo caótica si me lo preguntan, y ya verán el porqué. Todo esto comienza durante una época complicada para la paleontología, que aún se encontraba dando tropiezos a finales del siglo XIX. El primer fósil descrito perteneciente a Allosaurus fue descrito en 1869 por Ferdinand Van de Veer Heiden, el cual provenía de Middle Park, Colorado. Heiden envió este espécimen al paleontólogo Joseph Leidy, quien logró identificar los restos como la mitad de una vértebra de la cola, y que relacionó con el género europeo Poecilopleurum buclandi, pero luego vio que tenía las suficientes diferencias para nombrarlo dentro de un género aparte, bajo el nombre de Antrodemus, y de hecho, este fue el nombre por el cual se le conoció por muchos años. Pero en sí, la especie tipo Allosaurus fragilis se conoce como tal es por unos restos fragmentarios incluidos tres vértebras, el fragmento de una costilla, un diente, un hueso del pie y parte del húmero derecho. El famoso paleontólogo Othoniel Marsh nombró estos restos bajo el nombre de Allosaurus fragilis en 1877, acuñando así el género que todos conocemos. Otro sitio famoso del que fueron obtenidos más restos fue en Garden Park, también en el estado de Colorado. Sin embargo, aquí es cuando les digo que se empieza a poner caótica la historia, puesto que en aquella época, Othoniel Marsh y Edward Drinker Cope se encontraban compitiendo, razón por la que muchos restos similares a los originales fueron acuñados a diferentes géneros por cada uno de ellos. Por ejemplo, el género Creosaurus y Labrosaurus por parte de Marsh y Epanterias por parte de Cope. Esto no solo causó repercusiones taxonómicas, sino incluso retrasos y problemas ya a nivel profesional para la paleontología de la época, y perjudicando al nuevo género de dinosaurio que tenían. Por ejemplo, por parte de Marsh, luego de que hallaran al espécimen tipo de Allosaurus en Colorado, decidió mover su equipo de trabajo a Wyoming, pero después de estar afuera de Colorado por un tiempo, cuando volvieron en 1883, ya habían hallado un espécimen más completo y varios otros esqueletos parciales en su ausencia. Mientras en el caso de Cope, este fue mucho más negligente, ya que uno de los colectores de fósiles bajo su contrato, H.F. Hubble, halló en Como Bluff, Wyoming, un ejemplar de Allosaurus del cual no le mencionó lo completo que era dicho hallazgo a Cope, por lo que este no le tomó la suficiente importancia, así como el creepypasta, no le tomó importancia, coño. Bueno,
El caso es que dicho ejemplar no fue desempacado luego de ser transportado. No fue sino hasta muchos años después de la muerte de Cope que por fin, en 1903, que por fin pudo ver la luz y vieron que se trataba del ejemplar de Allosaurus más completo hallado hasta el momento, y fue puesto en exhibición en el Museo Americano de Historia Natural bajo el nombre código de AMNH-5753. Y dicho ejemplar es famoso por la exhibición en la que fue montado el esqueleto y por la pintura hecha por el famoso paleoilustrador Charles R. Knight, donde se lo pone alimentándose de los restos de un apatosaurus, y con la visión con la que se representaban a los dinosaurios en aquella época. ¿Ven por qué les dije que dicha historia era caótica? Si quieren saber más sobre la rivalidad entre Marsh y Cope y cómo esto repercutió en la historia de la paleontología, en un video dedicado a ello, háganmelo saber en los comentarios. Bueno, al menos en el caso del pobre Allosaurus repercutió mal a nivel taxonómico, ya que como les he dicho, a varios otros restos les fueron asignados géneros diferentes, muchos nombres diferentes, y esto complicó mucho más las cosas para ponerlo en una descripción formal y sobre todo válida. Primero teniendo autores alegando que el propio Marsh no sabía distinguir entre los restos de Allosaurus y de Creosaurus, y también que en 1920 Charles Gilmore estableció que la vértebra de la cola bajo el nombre de Antrodemus, acuñado por Leidy, era indistinguible de Allosaurus, concluyendo que siendo Antrodemus acuñado antes que Allosaurus se le dio prioridad dejándolo como un género aparte por más de 50 años, dejando al resto de hallazgos similares al género de Allosaurus fragilis, por lo que durante mucho tiempo tuvimos tanto a Antrodemus y a Allosaurus como géneros cercanos. Hasta que más adelante, James Henry Madsen, gracias a sus hallazgos en Cleveland Lloyd, concluyó que el género Allosaurus debería ser usado por sobre Antrodemus, puesto que el material único con el que se describió era muy pobre, y no tenían otros hallazgos similares, al menos como para haber sido sustentado el apoyo a acuñar dicho género. Y más aún porque el único fósil de Antrodemus fue obtenido de segunda mano, y se desconoce completamente de dónde fue recolectado y la persona que se lo entregó a Haydn. Por lo que ¡BAM! Antrodemus quedó invalidado para siempre y dejaron a Allosaurus como el único género representativo del grupo de animales al que fueron asignados. En los años posteriores se harían mejores y más completos hallazgos en Cleveland Lloyd y en Como Bluff, y designando nuevas especies pero ya dentro del género Allosaurus y no géneros diferentes, pero de eso ya vamos a hablar en otros instantes. Es fácil reconocer a este dinosaurio a simple vista, ya que posee todo lo que debe tener un depredador de alta categoría: brazos rematados en tres garras largas, piernas largas y fuertes para impulsarse hacia adelante con agilidad, una cola larga para mantener el equilibrio tanto en carrera como en general, su masa corporal, aunque no tanto pues su cabeza no es tan grande a comparación de su cuerpo, y ya que mencionamos la misma, es fácil reconocer al Allosaurus por un par de crestas sobre los ojos, que quizá eran más grandes o vistosas en vida al posiblemente haber estado recubiertas, o por poseer una coloración característica en el caso de los machos, o bien eran más prominentes en los mismos. Pero todo esto son solo ideas. Lo que sí está claro y de por hecho era que Allosaurus era un carnívoro. Cada premaxilar poseía al menos 5 dientes en forma de D en la punta, mientras que los de la maxila, siendo entre 15 a 17 en cada una, se hacen más largos y curvos en la parte trasera de la mandíbula, con borde aserrado y que iban reemplazándose continuamente si se caían o rompían, atributo que heredarían los carcarodontosaurios de más adelante. Una curiosidad sobre este animal es que de este se tienen pocas, pero las hay, impresiones de piel encontrada en restos de juveniles, especialmente en uno de gran tamaño, llamado Big Al 2. Sí, si ya conocen el fósil de Big Al, de seguro no sabían que existía un segundo Big Al, con impresiones que muestran pequeñas escamas con consistencia similar a la de los saurópodos, y por supuesto sin mostrar ninguna evidencia de haber tenido plumaje. Ahora bien, algo muy importante que hay que saber es que en documentales y medios se ha dicho que pese a la débil mordida del Allosaurus y a la capacidad de poder abrir su mandíbula con una apertura considerable y por el tipo de dientes que posee, se ha establecido una forma de caza que, de manera más simple, pone al Allosaurus empleando su mandíbula en forma de hacha, dejándola cerrarse sobre su presa, de forma que con la fuerza del cuello,
Esta golpea y causa un daño considerable, haciendo que la presa pierda sangre, se debilite y el Allosaurus la remate. Ahora, ¿qué tan cierto es esto? Primero se ha dicho de forma popular y errónea que la mordida del Allosaurus era más débil que la de un león, lo cual si bien Allosaurus no tenía tanta fuerza de mordida como otros terópodos grandes, no era ni de lejos inferior a la mordida de un león, visto y considerando el tamaño más grande que éste posee y el tamaño de su cráneo, además de que los métodos empleados para medir su fuerza de mordida en un principio no eran muy precisos, razón por la cual se había infravalorado hasta hace unos años que empleando métodos más correctos, se hicieron mediciones que demuestran que la mordida de Allosaurus no era para nada una mordida débil, ni mucho menos menor a la de un mamífero varias veces más pequeño que este. Ahora, la idea de que utilizaban su mandíbula y cuello como un hacha, pues si bien es una propuesta, esta no ha sido tomada como oficial. He ahí el problema, ya que por haber tomado ideas erróneas e inacabadas debido a la época y siendo representadas antes que descubrimientos más reveladores, estas ideas erróneas se popularizaron y crearon cierta desinformación y malinformación. Lo que sí se sabe es que Allosaurus sí tenía fuertes músculos en el cuello y mandíbula, la cual no tiene lógica de decir que podía usarla como un hacha cuando perfectamente servía para morder. Ahora, referente al tamaño de Allosaurus, se sabe que era un depredador de escala media-alta, con un tamaño, entre paréntesis promedio, de 8.5 metros de largo, más de 2 metros de alto y un peso de 1.7 toneladas métricas para individuos adultos. Y digo promedio, porque también se sabe que pueden llegar a una talla mucho mayor, máxima de 9.7 metros de largo, 2.5 de alto y 2.2 a 2.7 toneladas de peso. Esta última medida, estimada al ejemplar de nombre código AMNH680, el cual es el espécimen más grande de Allosaurus, al menos de la especie Fragilis. Aunque el propio James Madsen había sugerido que debido a la rigidez de los huesos, este podía alcanzar una talla mayor de 12 a 13 metros como máximo, y dicha talla de 8 metros es compartida entre ambas especies norteamericanas, siendo la europea ligeramente menor con una talla estimada de 7 metros de largo y 1.1 toneladas métricas. En un capítulo anterior de esta serie, el del Albertosaurus, el cual les invito a verlo si aún no lo han visto, y de paso invitarles también a suscribirse al canal si les gusta esta serie, mencionamos una información muy importante para entender el comportamiento del Allosaurus en este caso. Primero hay que señalar que de todos los terópodos carnosaurios hallados en la formación Morrison, Allosaurus es el más común y abundante de todos, gracias a las cantidades enormes de fósiles halladas en varias zonas concretas en diferentes provincias de Estados Unidos, tomando de base dos de las más famosas, como Bluff en Wyoming y Cleveland Lloyd Dinosaur Quarry en Utah. Aunque también podemos tomar en cuenta a Garden Park en Colorado, ya que también se han hecho descubrimientos relevantes como los mencionados al principio. En dichas zonas de excavación se han hallado decenas de restos de Allosaurus, que van desde fragmentos hasta incluso esqueletos parciales, todos de tamaños variados pero dentro de una edad adulta o subadulta. Uno podría pensar que sería evidencia de conducta en manada, pero debido a la falta de restos de ejemplares más jóvenes y crías, y debido a restos de otros animales hallados en el mismo sitio, como Apatosaurus, Diplodocus y Stegosaurus, sugieren que en lugar de tratarse de un comportamiento gregario, o sea, una manada que murió allí, era más bien una trampa, ya sea de lodo o un pantano donde los animales que quedasen atrapados o morían allí, atraían a los carroñeros de todas partes, siendo Allosaurus el más común y entre más llegasen, más quedarían atrapados y morían del agotamiento o bien eran comidos por los otros Allosaurios que fuesen llegando, dejando como evidencia las pilas de restos hallados en dichas zonas. Al menos más de 40 individuos fueron hallados nada más en Cleveland Lloyd, aunque también está presente la idea que, como pasa con los buitres y cocodrilos, pudieron haberse aglomerado en grupos temporales durante la cacería de alguna presa de gran tamaño como Sauropodon
saurópodos jóvenes o incluso adultos, pero actuando de forma individual, sin algún tipo de organización social, demostrando un comportamiento meramente instintivo e individualista. De todos modos, aún quedan muchos más estudios por hacer sobre este animal para tener una idea e imagen mucho más claros de la que tenemos hoy en día. Alosaurus en la actualidad cuenta con tres especies acuñadas de forma válida y oficial, las cuales son Alosaurus fragilis, la especie tipo y mejor conocida de todas, Alosaurus jimatseni, la cual estuvo en duda si era válida en años anteriores, pero gracias a descubrimientos recientes ya está aceptada como una especie válida, y Alosaurus europaeus o europeus, aunque este no posee características únicas que lo diferencien del todo de las otras dos especies, necesita ser reevaluada con más estudios y nuevos fósiles, incluso siendo clasificado como Alosaurus fragilis directamente, a pesar de haber sido encontrado en un continente diferente y presentar diferencias de tamaño a comparación con los otros géneros norteamericanos. Sin embargo, también sigue siendo aceptado como una tercera especie válida. Pero, en años anteriores, se tenían acuñados dentro del mismo género a otras especies de Alosaurus, las cuales han sido completamente descartadas o bien algunas sí presentan evidencia de su existencia, pero debido a lo incompletos, fragmentados y escasos de estos hallazgos, al menos en algunos, se encuentran sin clasificar o bien se les señala como alosáuridos indeterminados, sinónimos de Alosaurus fragilis o bien puede que pertenecieran a géneros diferentes de otras clases de dinosaurios, por ejemplo, Alosaurus atrox, Alosaurus amplus, Alosaurus tendagurensis, Alosaurus lucasi, Alosaurus amplexus y Alosaurus maximus. En el caso de todas estas especies, muchas, si bien existen evidencia de restos variados hallados tanto en América del Norte como en África en el caso de tendagurensis, lo cierto es que no está determinado si se pueden considerar como válidas, por lo que actualmente están bajo la posibilidad de que se traten de restos cercanos a Alosaurus fragilis, ya sea directamente un ejemplar de la especie o bien sinónimos menores. Alosaurus atrox, por su parte, al comparar los restos del mismo con los hallados en otras formaciones, no muestran tantas diferencias, por lo que también es considerado ahora un sinónimo, a pesar de que en muchos medios y trabajos de paleontólogos reconocidos como Gregory S. Paul lo pongan como un género aparte, y de hecho, eso me tocó verlo yo mismo en muchos portales antiguos de internet, donde veía a Gracilis y a atrox como géneros separados. Y los famosos Alosaurus amplexus, luego cambiado a Epantherias amplexus y Alosaurus maximus, en el caso de este último fue asignado al género Saurophaganax maximus, y de hecho este era considerado un género gigante o completamente desarrollado de Alosaurus fragilis. Mientras que en el caso de Epantherias, a pesar de que en muchos portales de internet aún mantienen la creencia de que es un género aparte del género Alosaurus, lo cierto es que también se le considera un nomen dubium. Lo cierto es que también se le considera a día de hoy un nomen dubium, o nombre dudoso, siendo visto solo como un ejemplar grande de Alosaurus fragilis. Ahora, fuera de dichos ejemplos mencionados, los que sí podemos descartar por completo y por goleada son los siguientes géneros: Antrodemus valens, el cual ya vimos que todo este tiempo siempre fue un Alosaurus y no ningún género aparte; Labrosaurus ferox, el cual ahora es considerado un error tipográfico por parte del propio Marsh; Creosaurus atrox, el cual pasó a ser Alosaurus atrox y ya les acabo de decir qué pasó con ese género; Matsenius trux, el cual es considerado un sinónimo de Alosaurus, idea apoyada y dicha por Robert Backer por mala identificación y análisis de algunos restos; Wyoming raptor, propuesto por el mismísimo Robert Backer a restos de alosáuridos provenientes de la formación Morrison, pero al no haberles puesto una descripción precisa, ahora es un nomen dubium; Alosaurus sibiricus, basado en un cuarto metatarso encontrado en Buryatia, Rusia, ahora es puesto como un nomen dubium, y antes asignado al género Chilantaisaurus en 1990, como Chilantaisaurus sibiricus; Alosaurus meriani, antes bajo el género Megalosaurus, basado en un diente hallado en Suiza, ahora clasificado dentro del género Ceratosaurus, como Ceratosaurus SP; el anteriormente mencionado Alosaurus tendagurensis,
que si bien ya no figura dentro del género Allosaurus, es considerado un posible megalosáurido o carcarodontosáurido, incluso teniendo una estimación de 10 metros de largo y 2.8 toneladas de peso. Y para los más old de esta audiencia, no me he olvidado del antiguo Allosaurio polar, Allosaurus robustus, género que se mantuvo y defendido su validez a capa y espada, hasta que Daniel Kerr le hizo una reexaminación al único hueso del dudoso Allosaurio polar, y se dio cuenta de que si bien no pertenece al género Allosaurus como tal, sí podría haber sido un Allosaurido. Sin embargo, Yoichi Asuma y Philip Curry, en su descripción del género Fukuiraptor, vieron que el hueso hallado en Australia guardaba una semejanza enorme con el que habían descrito en Japón, viendo que podría tratarse de un género muy similar a Australovenator, o sea, un megarraptórido, o bien un abelisáurido. Todos los restos de ambos géneros, Allosaurus fragilis y Allosaurus gymmatseni, han sido hallados en la formación Morrison, del Kimmerichiano durante el Jurásico tardío, la cual se extiende a lo largo de todo el norte y centro de Estados Unidos, en los estados de Montana, Colorado, Nuevo México, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wyoming. Durante la época en la que vivió Allosaurus, el clima era mayormente seco, similar a una sabana. Pero debido a la ausencia de angiospermas, la flora predominante era en gran parte coníferas, juncos, cícadas, colas de caballo y helechos, así como ser un terreno cubierto por arroyos, ríos y pantanos. De entre la fauna que vivió en dicha zona tenemos peces pulmonares, salamandras, reptiles esfenodóntidos, crurotarsianos y cocodrilianos como Diplosaurus, pterosaurios ramforrínquidos y pterodáctilos como Arpatognathus y Cepodactylus, y un gran número de mamíferos pequeños como Fruitafossor y Docodon, y algunos dinosaurios que convivieron junto a Allosaurus fueron, y antes que nada, como son muchísimos los que vivieron y fueron hallados en esta formación, no hablaré de todos, porque pienso mencionarlos en un video aparte hablando de dicha formación geológica, en una próxima serie, pero por ahora solo diré los más conocidos, ornitópodos como Camptosaurus, Hydriosaurus, Tirreóforos, como Stegosaurus y Mimurapelta, y grandes y gigantescos saurópodos pertenecientes a las familias de los diplodócidos, brachiosáuridos, dicraiosáuridos, rebaquisáuridos y camarosáuridos, como los muy bien conocidos Apatosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus y Camarasaurus. Y entre los depredadores tenemos terópodos pequeños como Silurus, Ornitolestes, Stoquesosaurus y Tanicolagreus. Y los depredadores más grandes como el también conocido Ceratosaurus. Y después le seguiría el Allosaurus, ya que en el tope de la cadena alimentaria de la zona se encuentra el relativo a la misma familia, el Saurophaganax, y el megalosáurido Torposaurus taneri. De nuevo, no son todos los animales que vivieron en la formación Morrison, ya que como dije, hablaré de toda esa fauna y flora en un video individual dedicado a dicha formación, así que atentos a próximas actualizaciones sobre ese video en especial. Pero claro, todo esto que nombré es referente a Norteamérica y a las especies Allosaurus fragilis y Allosaurus gymmatseni. Pero ¿qué pasa con Allosaurus europaeus? Los restos de Allosaurus europaeus fueron hallados en la formación Louriña, en Portugal, conocida tanto por los fósiles como por los huevos fosilizados y huellas bien preservadas de dinosaurios. Y entrando ya en materia, de aquellos con los que convivió el Allosaurio europeo, fueron saurópodos de distintos tipos como Lusotitán, Supersaurus louriñaensis y Okeanotitán, tirreóforos como Dacentrurus, Miragaya y Dracopelta, ornitópodos como Draconix y Eusdriosaurus, y por supuesto la competencia con otros terópodos, tanto tetanuros como pertenecientes a otros grupos, como Lusovinator, Lourinianosaurus, Ceratosaurus y el Torbosaurus europeo, Torbosaurus gurneyi. Con todo lo ya dicho hasta ahora, no es de extrañar que Allosaurus haya aparecido en una infinidad de medios audiovisuales, como documentales en su mayoría, videojuegos y películas. Algunas representaciones del Allosaurus en la cultura popular son en películas como Dinosaur Valley Girls,
una película no por con dinosaurios, hace un millón de años, la versión de 1966, en las dos últimas películas de Jurassic World, Fallen Kingdom y Dominion, La Tierra Perdida, El Sonido del Trueno, la adaptación al cine de El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle de 1925, y también se presume que los dinosaurios carnívoros que aparecen en la misma novela pueden ser Allosaurus, aunque también se menciona la posibilidad de ser Megalosaurus. Documentales como Caminando entre Dinosaurios, Planet Dinosaur, Cuando los dinosaurios caminaron por Norteamérica, Jurassic Fight Club, Dinosaur Revolution, y en la serie de la BBC también como adaptación de la novela del mundo perdido de 2001, y en videojuegos como The Isle, Dino Crisis 2, Path of Titans, y en muchísimos videojuegos de la franquicia de Jurassic Park. Por último, lo que hace especial al Allosaurus es su historia caótica producto de la guerra de los fósiles, como ya lo han visto en el video. Además de ser uno de los dinosaurios carnívoros mejor conocidos, más estudiados y del que se tienen un número de restos fósiles enorme y haber sido un pilar fundamental en estudios relacionados con patologías en dinosaurios, comportamiento social y demás observaciones. Además de que en una época por tantos hallazgos relacionados con Allosaurus se pensó en una posible distribución global. Es decir, hemos visto géneros descritos en partes del mundo distintas, desde Rusia, Suiza, incluso en África y en China. Y por supuesto ser uno de los dinosaurios más famosos en la cultura popular, casi tanto como el mismo Tyrannosaurus Rex. ¿Y tú? ¿Ya conocías a este dinosaurio? ¿Has aprendido algo nuevo sobre él? ¿Qué dato te pareció el más fascinante? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si te ha gustado este episodio, no olvides apoyarme con tu like y suscribiéndote para más episodios, lo cual es completamente gratis. Y no olvides también seguirme en mis otros canales y en redes sociales. Así que sin más nada que agregar, yo soy Johnny Tatsumi y nos vemos en la próxima.